Tema y ya dejando los precios, los, los hay que hablar un poquito de Zoe Saldaña. Pues ella subió un video a su red social de Instagram bailando uh -huh. con su esposo, una canción de su hermano Nipo. Ahí estaba bailando reggaetón y, como decimos, aquí estaba desacatada. Así es, la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña compartió un intenso perreo en su cuenta de Instagram. La protagonista de Guardianes de la Galaxia publicó un video en sus redes sociales en el que muestra su habilidad para mover la cintura a ritmo del reggaetón. La publicación fue realizada para felicitar a su publicista en Hispanoamérica, Dagoberto Galán. En el video, la actriz baila al ritmo de un tema del artista urbano Nipo 809, quien es manejado también por Dagoberto. Junto al audiovisual Zoe escribió tantas cosas que decir sobre este momento. El perreo enfrente de nuestro niño y mi padre caminando sobre nosotros. Feliz cumpleaños, Dagoberto. Roberto Galán, música de mi hermano Nipo809 pero esto llamó tanto la atención en las redes sociales sí. porque es muy poco común ver a Zoe Saldaña haciendo este tipo de actos de movimientos, vamos a decir bailando de esta manera a través de las redes sociales, publicándolo y sobre todo también aprovechando la oportunidad para felicitar a Nipo y a, a su manejador y sobre todo yo creo que te estaba haciendo ese comentario detrás de cámaras antes de salir ya en vivo en el programa, nosotros estábamos hablando que a pesar de que Nipo sea hermano de eso Saldana que muchas personas que no, tiene, no sabían exactamente eso. muchas personas no saben ese dato como que no tiene eh, no se ha destacado lo suficiente con los medios que tiene en su disponibilidad porque nosotros sabemos que personas con menos facilidades de alcanzar más la cima han tenido más reconocimiento y Nipo con todas las facilidades una hermana súper famosa una actriz eh, bastante pero para que tú veas pero, May, ese es el ejemplo de que muchas personas quieren trabajar por sí solos Exacto. y también el reconocimiento es tuyo no es de tu hermano con todo Exacto. tú puedes tener todas las posibilidades de la vida tanto económica tener todo así como decimos aquí el plato encima de la mesa pero si la cosa no está para ti Tú sabes que no se va a dar, aunque Nipo ha trabajado con muchos artistas, no solamente cantando y esto, él ha trabajado con otros artistas también componiendo y todo este tipo de cosas. Porque es un muchacho bastante versátil, con mucha preparación, uh -huh. sobre todo. Entonces, esto es lo que ha sorprendido, sobre todo, a las personas que no sabían que Nipo era hermano de Zoe, que ese fue otro shock de la realidad de muchos de los de seguidores del personas. artista y también de la actriz. Pero sobre todo, ahí queda demostrado, así como tú dices, que a pesar de los comentarios de las personas, de la sorpresa y de que porque él no ha Echa más a su hermana. También se ha demostrado que cuando Tal se quiere ahora destacar por sí solo. Sí, lo hace, porque se ha visto envuelto en otros líos de relaciones. Polémicas. Y sabes polémicas? que sí, que hemos visto unos videos con esos tremendos shows que ¿Cómo? se hacen aquí en nuestro país que no toman el ejemplo de otras parejas que maduren y dejen esos eso en las redes sociales que se ve de mal gusto, pero bueno, bueno, nosotras tenemos contenido para hablar aquí, así que <laughs> no importa, pero Mayi lamentablemente ha llegado la hora de despedirnos. Así es, la parte que no nos gusta, pero para poder volver tenemos que irnos, así que me pueden seguir en Instagram como arroba y Rayita Bajo Rodríguez como Buen Dominicano, en Facebook me pueden encontrar como Mayrelin Yujairi Rodríguez recuerde que yo le voy a enviar un saludo, pero tiene que decir que va por parte de Ailuna TV hay alguien muy motivado en este estudio, ahí dando unos golpes de cintura, imitando un poquito eso de Saldaña, pero voy a evitar el nombre bueno, para por que después, favor, por favor. no se arme una polémica más grande. A mí me pueden conseguir como JC Díaz 1, también la página de Ay Luna TV 53, Luna TV Canal 53 en YouTube, Luna TV Azul, Luna TV en vivo, Luna Azul TV. Tú Usted puede ir, suscribirse y ver todo el contenido, así mismo. Desearles un feliz viernes, un buen fin de semana, cuídense del coronavirus porque es real y nos encontramos el lunes aquí por Luna TV Canal 53, el, el canal, canal de los, los campeones. Chao, chao. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube Luna TV Canal 53.